Estamos en la provincia de Mendoza, un lugar bellísimo, digo, precordillera y cordillera argentina, y vinimos hasta acá con la multisectorial a realizar el segundo encuentro federal, esos encuentros que han traído tanto beneficio a la multisectorial, sobre todo en las propuestas que se incorporaron dentro de la propuesta programática. Aquí en Mendoza nos reunimos con el colectivo Leonardo Fabio, colectivo audiovisual, nos reunimos con el secretario de Cultura de la provincia de Mendoza, nos reunimos con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con el rector de la Universidad Nacional de Mendoza, un cuyo. Hemos venido para tratar de acercar la mirada de la multisectorial acerca de la necesidad de que la universidad se sume a este plan estratégico de fortalecer una industria, de crear profesionales para esa industria. Hemos visto un nivel de interés por parte de alumnos y de profesores muy grande en las preguntas, en la manera de formularlas, en la inquietud que se veía en cada una de sus caras. Porque, bueno, ellos son los que van a dar sentido a la industria que nos continúe a nosotros. Estamos acá en el ámbito universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, en la difusión de la importancia de la gestión del derecho de autor. No es meramente expositivo, produce como una especie de sinergia, un conocimiento mucho más profundo de la realidad y de las posibilidades de lo que podemos hacer. Personalmente rescato el que estoy bien orientada, porque también estar con ellos que están en la realidad concreta me valida ciertas cuestiones que, de pensamiento o de vías también para reforzar en las cátedras o desde, por ejemplo, la tecnicatura en producción audiovisual, que son técnicos que van a salir y el mercado y la industria y todo esto es muy importante ver por dónde va. Esta cuota de realidad es imprescindible. Creo que de no ser por la cátedra, yo nunca hubiera asistido a algo así porque por ahí no nos enteramos de este tipo de cosas y son sumamente valiosas. Conocer personas con tanta pasión por el trabajo que tienen y por lo que hacen sirve sin duda por lo menos para inspirar. También me parece muy importante el área que se tocó de la propiedad intelectual. Si nosotros en un futuro queremos dedicarnos a hacer la producción audiovisual, tenemos que tener muy en cuenta esta pata del trípode. Bueno, de alguna manera esto fue, digamos, se dio en el contexto de la cátedra del taller y fue un placer tener a todos estos grandes del audiovisual y acompañado también por alumnos que corroborar algunas cosas que vemos en clase dichas por gente que tiene muchísimos años de historia y de profesión. Bueno, en términos generales, la verdad que nos enorgullece tener la multisectorial acá del sector en la provincia de Mendoza. Ustedes saben que hace muy poco, como universidad, hemos creado carreras nuevas y hemos creado una carrera que tiene que ver con la tecnicatura de edición de audiovisuales. Y aquí han aparecido dos o tres cosas que creo que son muy interesantes relacionadas con las capacitaciones que podemos armar en forma conjunta, aprovechando desde centro de formación y de certificación de oficio que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, los institutos tecnológicos y el resto de las carreras de grado y de posgrado. Y lo que emerge también muy fuerte, creo que es muy interesante, es las posibilidades de investigación que tendríamos y hace que la universidad pueda tener también desafíos nuevos y que podamos contribuir a un desarrollo realmente sustentable de nuestra región. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la visita, visita necesaria. Creo que es importante que la multisectorial esté recorriendo las distintas provincias, de tener la posibilidad de poder intercambiar opiniones,
qué cosas estamos comenzando a generar nosotros aquí en la provincia de Mendoza y los aportes que podemos recibir, cómo se puede enriquecer un poco ese trabajo que estamos haciendo y de alguna manera también sumarnos al trabajo que está llevando adelante la multisectorial. Básicamente cuando nos ponemos de acuerdo, creo, cuando todos pensamos en las fuentes de trabajo del sector. Lo que espero es poder tener más información desde el caso de algunas leyes o proyectos de leyes que están en el Congreso para poder avanzar y hacer un aporte desde la provincia de Mendoza con diputados provinciales, justamente en el caso de algunas leyes que el sector ha planteado. Me parece que también nosotros esperamos alguna colaboración, algún aporte digamos, que tiene que ver quizás con lo técnico de las distintas asociaciones que participan en esta multisectorial para poder seguir desarrollando en Mendoza una política audiovisual, que es un poco lo que hemos comenzado a realizar hace ya 10 meses, ¿no? Creo que fue un éxito porque me parece que se cumplieron las expectativas de lo que veníamos a buscar, que es empezar a generar vínculos. Como socia fundadora de EDA, la única forma de conseguir los objetivos que está buscando la multisectorial es juntándose. Es muy importante que nos juntemos todos los realizadores, todos los productores, todos los actores, todos los técnicos del país en un momento en el que la realidad audiovisual de lo que nosotros pretendemos generar como una industria está amenazada. Se ve con muchísimos problemas. Los mismos problemas que se ven en Buenos Aires se replican hacia el interior del país. Mendoza no está exenta de eso. En las charlas nos dimos cuenta que estamos hablando del mismo idioma, que estamos hablando de los mismos problemas, que realmente nos preocupan las mismas cosas. La verdad que, o sea, me parece fantástico. Han sido 2 días de trabajo intenso, 2 días de mucho intercambio. Yo formo parte de un grupo de realizadores que hace muchos años que venimos peleando por los espacios para la realización en las provincias. El otro elemento interesante es la red que se va constituyendo, que creo que es algo que nos venía faltando y que hemos ido desarrollando en estos años y que tenemos que consolidar. Todas las propuestas que hemos presentado y también las ideas que se nos han acercado son realmente muy auspiciosas. Realmente estas propuestas que se han acercado desde el colectivo, desde los profesionales, desde la sede de SATSAI y también la sede de actores, han traído a la multisectorial elementos nuevos, elementos federales, elementos con realidades regionales que le permiten pensar y repensar cada vez más propuestas que beneficien al sector y que den esta sinergia de la multisectorial de encontrar un mundo federal que sea creativo, auspicioso y sobre todo en el marco de la producción audiovisual nacional argentina.